Hola, buenos días, bienvenidos a la apertura con Alcoa, parte 2. Vamos a hacer las operaciones en tiempo real, vamos a hacer nuestro checklist, ya tenemos los espacios de trabajos calculados, donde nos muestra que tenemos guía a partir de 2 minutos, en 15 minutos se va a trabajar muy bien. Así que tenemos estos niveles de sobrecompra y sobreventa. Se me va la palabra, pero bueno. Analizando cada uno o promediando los números que tiene cada uno de los alumnos, tenemos 26.90 contra 27.30. Anoten esos números, por favor. Y vamos a hacer nuestro checklist, faltando 3 minutos para la apertura. El activo ayer cierra negativo, cierra por debajo de EMA3 en velas de día, como pueden ver acá. Doji neutral, indecisión, normal de un día viernes. Un happy hour, un día ayer muy movido. Y vienen los post fundamentos. Tenemos reporte de ganancias de bancos el día de hoy. Vamos a ver cómo reacciona el mercado. Los activos siguen al alza. Estamos en velas de un minuto. Bueno, importante, 15 minutos. EMA3 sigue por encima de EMA9. Ya ahí tengo 10 puntos. Estamos up o down the range. Estamos a 27 even. Esto nos da casi un break even, estamos más cerca a un down the range. Tengo que darle puntos a esta. Estoy haciendo open gap downs. Y estoy por debajo, por encima de EMA20. Por debajo de EMA20. Aquí tengo que darle 10 puntos. Vamos a ver que tenemos un minuto. La vela neutral, negativo, estoy hacia abajo. Máximos inferiores. 2 minutos negativo, 3 minutos negativo, 5 minutos. Aquí ya tengo algo. 3 minutos positivos, 5 minutos positivos, 10 minutos. Libélula, libélula, libélula. Negativo en 26, 30 minutos negativo. Aquí sí la tengo clara. 30 minutos negativo. Una hora negativo y un día neutral. Pero ya busco el máximo, está siendo el mínimo. Ahí está. En el de un minuto, estamos por debajo de EMA20, lo pusiste en up, los 10 puntos. Gracias, tenía que poner down the range, open gap up. Bien, bien, sí, gracias. Escaché ahí, ahí está. 30 minutos negativo. No sé cuál es la actualización de Bloomberg, el calculador. Vamos a ver, neutral, 3, 5. Estoy abajo, abajo, una hora negativo. Voy a darle. Máximos inferiores, no, el único es 3 minutos, 5 de resto negativo. Tengo 70, tengo 80, 20 para corto, señores. Se rechazó al máximo, no me agrada este cálculo. Open gap down, nos vamos con este. 5 minutos faltando para la apertura. Así que muchísimos éxitos. Vamos a ver cómo reacciona el mercado. Vamos a ver qué tenemos. Apertura al mercado, open gap up enorme. Enorme, open gap up, muy bueno. Vamos a ver qué se hizo. Y ahora, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es este, ya. 10 minutos, apertura. Justo donde cerramos ayer, 26.90, señores. Número que nos dio. ¿Sí ven dónde aperturó? Me reporta primero 27, ahora me reporta. 27 es el open. Tengo rotación de 3 contra 9. Rotación de 3 contra 9, un open gap up. Vamos a poner 15 velas. Ahí están las 15 velas. 2708. Vamos a poner acá los números del maestro. Las áreas.
Escenario 1, como lo habíamos visto. 27, 27, interesante el 27, señores. 27 me reporta la apertura. 27, 27, 27. 27, 27. Uy, 90, estoy muy abajo. Vamos a poner acá nuestros números. 27 even, ya voy a quitar esto. Vamos a ver qué tenemos. Mercado a la alza, sobrecomprado. 30 minutos, rotación de 3 contra 9. Vamos a ver, no tenemos ruptura. Vamos al alza, como lo había marcado el maestro. Pero tengo tanta resistencia. A ver, 27, 27. Vamos a ver. .705 .07 probando 0.7. Vamos, se me va. 27.10 comprado. Vamos a ver qué va a hacer ahí. Miren lo que ha pasado cuando no hay desbalance. 27 even, complicado. No voy a estar ahí en 27 even. Cada vez que quiero entrar en una ruptura, quedo de una forma tan enganchado. Buen volumen está teniendo ella. 5200. .27. Maestro muestra el DJ, un open gap up enorme. Aquí está la imagen que muestra el maestro. Compré el máximo de la vela. Miren eso. Veía tanta resistencia acá que no sé. No sé. 26.80, 26.90 tenemos nosotros. Santo cielo, compré. Como dice el maestro, el pedo. Compré un EMA20 en 30 minutos. No, aquí fatal mi decisión. ¿Alguien tomó posición? Bueno, voy a abrir un corto en 89, pero esta no es. No, 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 no. Esta sí, estoy en largo y en corto. Vendido en 90. ¿Pero tienen largo o corto la persona que tiene posición? Estoy en largo, estoy en largo y corto al mismo tiempo. Yo también. Ok. Nivel donde dijimos que había que comprar. Vamos, rechazo al mínimo. Comprando 200 más. Me dieron el axe, no sé por qué. Vamos. Ahí está. 26.76 tenemos. Comí el maño comprando allá arriba.
Siendo que teníamos el mismo escenario del miércoles. Un up y comenzar a caer. Vamos en corto. 86. Nivel calculado. Sigue 76. Vamos. ¿Alguien tomó posición? Tengo un corto en 89. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien está en largo? Bueno, compra 90. Veintisiete tomó pérdida en el corto. Y aumento el largo. $27 comprando, estoy en largo ahora. Tomé pérdida en el corto. 10 centavos. Vamos, dame en 27. 400. Me cargué muy rápido. Eso no es bueno. 27.01 mi costo. Mal costo. Estoy en largo. En el corto, tomé pérdida de 10 centavos. Ahora estoy en largo en 27.01. Vamos a ver qué va a hacer ella. Tengo histogram positivo, 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 positivo. El largo va a funcionar siempre y cuando rote 3 contra 9 en 30 minutos. Se giraron. Miren, más 50 en 10 minutos. 13. Vamos, cerrando por encima de M3. Díganme en qué se giraron. Que yo en 27 dije girarse. Sí, tengo precio en 27 en largo. Ok. Vamos, corto y estamos en largo. Vamos, dámosle tiempo a esta vela de un minuto. Muy bien, vamos. Ya ahí la tiene complicada en 10, 15, tiene espacio. Tenemos 27.31 y el colectivo dijo 27.30. Ahí voy a cerrar. Donde habló el colectivo, vamos, dame 30. 30. Y si mi ganancia cae a $10, cierro, porque limpio la pérdida. Vamos, 15 centavos más, señores. Vamos, 16, vamos, 15 centavos más. Vamos, vamos, señores. Vamos, 15 centavos. Vamos, 7 centavos. Vamos, dame 7 centavos, 7 centavos. Vamos, mínimo, muy bien, vamos. Vamos. Vamos, vuelve a la apertura. No, tiene tanta resistencia ahí. Tiene mucha resistencia. Mucha, mucha resistencia. Esa es una... Mire, miren, lápida, ¿no?
Mira. Ah, pero es que en 13 minutos se Sí, cerró míralo. exactamente. Míralo, ahí Sí, en más está. 50 en 13 minutos. Míralo, ahí está, mira. Estoy dándole a esta vela de un minuto que si cierra por encima de MA3 funcionará. De resto, miren. En 10, 50 la devuelve. La devuelve MA 50 y en 30 la devuelve MA 20. Carajos, ¿por cuánto? No llegó. Por 7 centavos. Vamos, todavía estoy en corto. Vamos. No, está lápida, está lápida. No se va a perdonar. Mercado retrocediendo. Era vender y volver a comprar más abajo. Eso el maestro me ha hecho hacerlo, pero hay que ser muy rápidos ahí, muy hábiles. Muy, muy hábiles. Y ahí ya me va a tomar el cierre. Ya cerrado. Cerrado, cerrado, señores. Cerrado. Esto se llama 21 centavos por 400 acciones. Me gané 5 centavos. Yo la cerré en 21. 21 centavos ahí, net. Muy bien. Apertura de la vela me reporta 27. El maestro reporta que hasta que no haya esta línea de ruptura no va a haber cortos. O sea, hay que seguir comprando el retroceso. Hay que comprar. ¿Cómo comprar ahí? Maruboso. No, rechaza el máximo. Bueno, lo que acabo de hacer fue apertura el largo en el máximo de la vela fatal y escalé hasta tener 400 short y gané 5 centavos en ese swing. Pero al mismo tiempo abrí un corto en el mínimo de la vela una vez más. Santo cielo, ¿cuándo voy a aprender? Fueron 200, 300 shorts. Perdí 10 centavos. Creo que me dio una pérdida de $10. Espérate, miro acá. Ya les confirmo lo que acabo de hacer. Estoy break-even, señores. Perdí 20 centavos en el corto porque tenía 200 short. O sea, 10 centavos, perdón. Perdí 10 centavos. Gané 5 pero con el doble de acciones. O sea que en centavos estoy negativo. Y en... Ay, corto en 25, ¿será? 27, no sé. 27 corto. Donde iniciamos el largo. 27. Vamos a ver. MACD negativo en 10 minutos. Retroceso de más 50. Creo lo que decía Ortigosa en velas de también de una hora. Vamos. Vamos a ver qué hacen 27. A ver si recupero estos centavos. Vamos. Ahí está. Vamos. Maestro reporta ya rotación negativa. Opa, muy bien, Marcos. Vamos. 5 centavos. Vamos. Necesito 5 centavos. Vamos, rotación, histograma negativo, muy bien. 26.95, ese era el precio de la apertura. Vamos. Vamos. Me quedan 30 segundos hasta vela. Vamos a ver qué hace. No, cerrando, abandonando ahí. Señores, sideline completamente estamos. Miren la vela de día. Neutralidad. Neutral completamente la vela del día. Miren la vela del día. Sí, yo también he perdido, Margarita. Tienes que aprender a en las dos cuentas. A ver, ¿dónde yo cerré el largo? Vamos, señores, que ahí hay largo. Esperen, estoy viendo dónde lo cerré para volver a entrar en largo. Lo cerré en 27.06. O sea, de 06 en adelante vuelvo y entro. 07.
de 0,7 en adelante. Y aquí si vuelve a 27, entro en corto. Estamos en sideline, entonces scalping, no hay nada, no hay espacio, no hay nada. Estoy en corto en este momento en 27. ¿Alguien tiene posición? Señores, no estamos teniendo nada. Upa, se me fue el internet, no les creo. Ay, santo cielo, qué película. Uy, no puede ser. Se cae el internet. Hola, hola, ¿qué ha pasado? Ahí está rechazando el MA20, pero... No vi, tengo delay. Dígame por dónde vamos. ¿Qué precio está? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, te escucho. ¿En qué precio está el COA? Yo quedé en corto, tengo delay. 27.14. No, bueno.
¿Alguien tiene posición? ¿Alguien se puede girar? Bueno, debo parar aquí la grabación y me quedo estos últimos 9 minutos con ustedes y sigo con don Samuel en la monitoría. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Quedé break-even en la apertura. Fueron 5 centavos negativos, 5 centavos positivos. En centavos quedé negativo y en dólares quedé break-even. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Gracias por ello.